Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Le agradezco, como todos los días, el favor de su presencia, de su compañía. Me da muchísimo gusto saludarlos a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos desde su casa. Seguramente está disfrutando de sus sagrados alimentos. Le deseamos que tenga muy buen provecho y que, sobre todo, bueno, pues permanezca atento de la programación de Expresa TV. Ya sabe que siempre le estamos compartiendo sus programas favoritos, muchas sorpresas en ellos y también lo mejor de la información, lo más relevante lo puede estar encontrando a través de estos espacios informativos, porque justamente siendo las 3 de la tarde con 8 minutos, estamos arrancando completamente en vivo con esta segunda emisión para aquellas personas que, como le digo, probablemente estén en su casa en estos instantes. Si es que esto es así, puede estarnos sintonizando desde su sistema de cable de preferencia. Ya sabe que estamos en Easy, en Total Play, Mediacom, TVR Comunicaciones, Televisión, Teleradio, también en Megacable y en Maxicable, para que tenga la oportunidad de vernos por donde quiera que usted tenga esta oportunidad de contar con su sistema de cable. Pues ahí también tenemos para los 18 municipios de la región Laja Bajío, donde llega la señal de Expresa TV. Ahí, por supuesto, que le estamos compartiendo parte de esta información. Pero también para aquellas personas que a lo mejor en estos instantes todavía no salen de su trabajo, todavía permanecen en la oficina, están fuera de la ciudad, tienen alguna otra cuestión que hacer, pero tienen a la mano su dispositivo móvil, para todos ellos tenemos también disponibles nuestras redes sociales. Síganos en cada una de ellas, le compartimos fotografías detrás de cámaras, nos divertimos también un poco qué es lo que ocurre detrás de cámaras, cosas que a lo mejor ustedes pues no ven, qué es lo que ocurre al nosotros irnos a una pausa, al momento también de preparar una producción especial, algún programa en específico, en máster, en las salas de edición, qué es lo que está pasando. Síganos en las redes sociales para que se entere, para que también pues se convierta usted en parte de esta magia que es la televisión. Nos encanta nuestro trabajo y también nos encanta compartirle parte de estas diferentes actividades en Twitter, en Instagram, por supuesto también en TikTok. Ahí estamos, pues ad hoc con estos trends que están hoy en la actualidad, y también en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, disponibles como Expresa TV para todos ustedes. Y tenemos nuestra página de internet expresatv.com.mx. ahí le compartimos también las noticias relevantes del municipio de Celaya, de toda la región Laja Bajío, pero sobre todo de la República Mexicana y a nivel internacional, que es lo que está ocurriendo. Usted puede tener acceso a todo ello, la información se la compartimos antes que nadie en expresatv.com.mx. De igual forma, desde su tableta, su teléfono celular o en su computadora, puede estar atento a esta información para que no pierda ningún detalle de todo lo que está pasando. Y a través de los números telefónicos, yo estoy a la espera de sus mensajes, de sus comentarios, de que me mande sus fotografías, me comparta sus videos, si tiene algún servicio social, si tiene también denuncias ciudadanas. Estamos para servirle, este es su espacio, y sobre todo también le damos voz y salida, como le digo, a sus denuncias ciudadanas. Cuéntenos qué pasa en su colonia, tiene alguna problemática en particular, cuéntenos también qué está pasando allá en su municipio, desde donde quiera que nos esté viendo. Y también, bueno, pues yo se lo decía, si nos comparte sus fotografías de su altar de muertos, sus ofrendas que realizaron durante este 1 y 2 de noviembre, ya pasamos la fecha, pero de todas maneras estamos también atentos a que usted nos siga compartiendo parte de sus tradiciones, porque al menos en el municipio de Celaya, acuérdese que continúa esta tradición popular, y sobre todo también la extendemos nosotros un poquito más hasta el día 13 de noviembre, porque sí, después de 2 años de ausencia regresa este paseo de las luminarias que seguramente usted ya está esperando y que, mire, lo va a poder disfrutar desde la comodidad de su hogar o desde donde quiera que nos esté sintonizando. Ahí, a través de la señal de Expresa TV, vamos a desplegar todo un equipo muy grande para nosotros poderle llevar a cabo esta transmisión hasta sus hogares. Probablemente a lo mejor pues usted, por cuestiones de salud, por cuestiones de comodidad, prefiere verlo desde su casa, la señal de Expresa TV lo va a llevar hasta ustedes. Así que tenemos muchas sorpresas, entre ellas también, terminando este programa, a partir de las 4 de la tarde va a empezar la transmisión especial de La Boutique. Hoy nos vamos a adelantar un poquito porque tenemos muchas sorpresas. La Catrina de Celaya va a estar ahí con mis compañeras Ceci y Blanca. Bueno, ¿para qué le cuento más sorpresas? Mejor quédese en la programación de Expresa TV, porque completamente en vivo desde la Alameda. Así que córrale para allá después de este espacio de noticias, para que también tenga oportunidad de vernos completamente en vivo desde la Alameda, aquí en el municipio. Pero antes también nosotros de continuar, lo voy a dejar con el resumen de la información de este día. Vamos a ver parte de lo que le voy a presentar.
Regidores y síndicos niegan sumarse a la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento. Nuevos policías de Juventino Rosas ganarían mínimo 13 mil pesos. Jaurías de perros ferales se han vuelto un problema en Celaya. Se tienen detectadas al menos 3 que están atacando a personas. Además, auxilian paramédicos a mujer en parto. No sabía que estaba embarazada. Parte también de esta información de la que le tenemos preparada para el día de hoy y sobre todo, bueno, pues a continuación nos vamos, antes de arrancar también con estas noticias, vámonos directamente con la actualización del COVID-19, cómo están en estos momentos las cifras. A continuación vamos a verlas. Ahí lo tienen, el municipio de Celaya, tenemos también en estos instantes 31 casos en investigación, un total de 32,525 ya los casos confirmados, 31,186 en la cuestión de los recuperados, el número de las defunciones continúa en 1,322 fallecimientos y por último los casos de transmisión comunitaria, 32,515, tenemos también ahí pues este conteo en el municipio celayense, pero usted puede checar todos los municipios que comprenden el estado, el que sea de su interés, ahí puede también estar verificando parte de esta información. Y bueno, pues sobre todo estar atentos, como siempre se lo recuerdo, a estas recomendaciones sanitarias que nos comparte la página de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato. Y ahora sí vamos a arrancar este primer bloque con mi compañero Ricardo Cárdenas. Vámonos directamente con la nota. Fueron 17 las entidades federativas quienes aceptaron la permanencia del ejército mexicano en las calles hasta el año 2028 y que validará la acción de seguridad propuesta por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Sin embargo, Luis Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, considera que no es adecuado y la prioridad es atender la prevención en los municipios. Hemos publicado, hemos establecido nuestro punto de vista en diversos foros académicos. Nuestra postura es que no es favorable para el país. Nosotros lo que quisiéramos es justo lo que estamos trabajando, el reforzamiento de la seguridad pública desde lo local. Creo que ya se ha polarizado demasiado en este punto. Nosotros lo que tenemos que hacer es desde la parte que nos toca, que es la academia, justo lo que estamos haciendo. Si queremos que se refuerce la seguridad pública desde lo local, municipal, estatal, pues entonces tenemos que sumar esfuerzos. Estamos en la parte que nos toca. Nosotros no legislamos, nosotros lo que hacemos es tratar de concretar los marcos teóricos a la realidad. Eso es lo que toca y eso es lo que nos seguiremos haciendo. De ahí que el rector de la máxima casa de estudios en el estado, Guerrero Agripino, destacó el valor de la celebración del convenio para cursos y talleres que impartirán especialistas de la Universidad de Guanajuato a personal de seguridad pública de los municipios, aunque reiteró el impacto de estas estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia se verán reflejadas a mediano y largo plazo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y hablando también de seguridad, vámonos directamente hasta el municipio de Juventino Rosas con estos detalles que nos comparte Roberto Lira, porque los policías de aquella corporación podrían estar ganando hasta 13 mil pesos. La integración de la nueva Policía Municipal de Juventino Rosas contará con un ajuste de salario para los nuevos elementos que serán contratados. Pasaría de los 6,747 pesos al mes que ganaban antes de la desintegración de la corporación a los 13,000 pesos mensuales. El alcalde, Fernando Gasca Almanza, informó que esta medida se hace para homologar el salario de los policías con las recomendaciones que hace el gobierno estatal y que forman parte de los 45 compromisos para acceder a recursos del Fondo del Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios. Pero ahorita creo que lo mínimo van a ser 13,000 pesos mensuales. Ajá. Lo que estarían pagándoles ahorita. Y contarían mínimo, con todos los servicios. Dependiendo, obviamente, del nivel que ocupe, ¿no? Okay. De la misma manera, señaló que se buscará los perfiles adecuados para integrar el cuerpo de policía. Queremos ir reclutando gente porque no es de llegar y contratar. Es cuestión de evaluar primero
tienen que pasar el examen de control y confianza y hasta después se contratarían y después capacitaciones. La convocatoria para formar parte de la Policía Municipal de Juventino Rosas será lanzada en el mes de diciembre y se proyecta iniciar la contratación en 2023. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y ahora nos vamos directamente con información también de Guanajuato Capital, allá con Osvaldo García, directamente nuestro corresponsal, porque el Congreso del Estado se vio envuelto en una polémica. Vea a continuación. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Decenas de simpatizantes de Morena en el estado de Guanajuato tomaron el área del público del Salón de Sesiones del Congreso del Estado y ocasionaron se suspendiera la sesión, en la cual se votaría en contra la minuta enviada por el Congreso de la Unión para ampliar hasta 2028 la presencia del ejército mexicano en labores de seguridad pública. Cuando se iniciaba la discusión del punto 16 del orden del día para que el Congreso del Estado discutiera y votara a la minuta y ante el desorden que prevalecía en el interior del recinto, el diputado Martín López Camacho, presidente de la mesa directiva, decretó un receso, el cual se reanudaría cuando el orden se restableciera. La decisión de López Camacho alteró a los simpatizantes de Morena y a los diputados del grupo parlamentario de color guinda que ocuparon la tribuna parlamentaria mientras el área del PAN. De Raquel Trejo Granados, regidora del PAN, solo tendrá 3 integrantes. Claudia Salazar Hurtado, regidora del PRI, como secretaria, pero quien prácticamente poco y nada asistió a la comisión, e Isabel Errejón Arredondo, regidora del PAN, y quien será vocal. El resto de los 10 miembros del cabildo prefirieron evadir y no involucrarse. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Mientras tanto, en Guanajuato Capital habrá un sindicato independiente en la Universidad de Guanajuato. La Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato, UTUG, ha sido reconocida por instancias judiciales federales, por lo que de ahora en adelante la institución contará con 3 organizaciones sindicales. Mediante un fallo judicial a favor del nuevo sindicato, el cual no había sido reconocido por instancias estatales y con base en la legislación vigente en la materia, es que se formaliza la creación de esta nueva organización al interior de la Universidad de Guanajuato. El rector general de la universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, señaló que la formación de la nueva organización sindical no debe de afectar la vida laboral o académica de la institución a su cargo y ofreció trabajar con quien se necesite. Recordó que las leyes y normas vigentes en México y en el estado de Guanajuato establecen la formación de sindicatos y la universidad siempre estará atenta a ello, pues la libertad de asociación es una garantía legal que tiene la comunidad universitaria. Con el surgimiento de este nuevo sindicato, la universidad cuenta con 3 de ellos: la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, ASTAUG, la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, ASPAUG, y la nueva, la Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato. El rector general de la universidad explicó que conoce quiénes son los nuevos integrantes, pero no ha tenido acercamiento con ninguno de ellos, a los que también reconoció como compañeros de la vida académica. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Con esta información nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, 3 de la tarde con 24 minutos. Estamos prácticamente arrancando esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Vamos a la pausa y regresamos con más de las noticias. Usted no se despegue. Estamos de regreso con más de la información. Le agradezco enormemente el que permanezca con nosotros en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. No se olvide sintonizarnos a través de su sistema de cable de preferencia. En señal abierta también estamos en el canal 15.1 y en las redes sociales estamos en todas partes. Síganos en cualquiera de ellas y sobre todo también pues quédese con nosotros en la programación, porque como se lo digo, vienen eventos importantes. Vamos a estarle compartiendo esta transmisión especial del Paseo de las Luminarias el próximo domingo
13 de noviembre. Vamos a cerrar el año con muchas sorpresas, pero sobre todo vamos a arrancar este 2023 con proyectos importantes para que usted continúe acompañándonos en cualquiera de nuestros espacios informativos, pero también en cada uno de nuestros programas. Y hace un momento yo se lo decía, estamos también, bueno, pues por ahí ya realizando una grabación en un ratito más, en punto de las 4 de la tarde, que nosotros se la vamos a compartir a las 6:30 en este espacio que tenemos de la boutique para que todas las personas nos sigan. Vamos a continuar también pues celebrando este Día de Muertos. Estamos en esta fecha que sobre todo en el mes de noviembre, muy significativa para todos los mexicanos. Vamos a continuar también enalteciendo parte de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. Y ahí a las 4 de la tarde, si usted nos quiere acompañar completamente en vivo, pero allá en la Alameda Hidalgo, muy cerquita de aquí de nuestras instalaciones de Expresa TV, y posteriormente llegar a casa y ver el programa, bueno, para que usted vea todas estas sorpresas que le tenemos preparada, música, como siempre, lo mejor del entretenimiento. Ahí está también parte de la información que tenemos pues a nivel nacional con mi compañera Jessy, con Ceci, con Blanca, que bueno, pues ellos hacen una dinámica siempre, siempre muy agradable para que usted desde casita esté viéndolo y bueno, pues sobre todo también celebrando, como le digo, esta fecha del Día de Muertos. Y además, bueno, pues a las 4 de la tarde le tenemos también este programa especial de terror. Ya sabe que los chicos de Generación Z, ellos siempre, mire, pues sin miedo, ahora sí que como dice la frase, sin miedo al éxito, se han ido que a Casa del Diezmo, que también pues a diferentes construcciones y edificios donde se cuentan historias, leyendas del municipio de Celaya, ellos sin miedo han ido a averiguar qué han encontrado. El día de hoy tienen también su programa especial para que sigamos compartiendo pues parte de lo que fue este Halloween y ahora también pues con la tradición del Día de Muertos. Así que siguen la programación de Expresa TV, 4 de la tarde, luego 6:30. Y de ahí, mire, se sigue de corridito hasta llegar a las 9 de la noche con Víctor Gómez y la información que a partir de este momento comience a generarse. Pero por el momento vamos a seguir nosotros compartiéndole parte de las noticias porque, mire, lamentablemente una jauría de perros se ha detectado, al menos ya 3 en el municipio de Celaya, que han atacado a varias personas, se han puesto ya reportes y esto es lo que ha ocurrido. Sin un contacto humano desde su nacimiento y el resurgimiento de su estado salvaje, los perros ferales se han vuelto un problema en Celaya. Se tienen detectadas a 3 jaurías que son un riesgo para la población. El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Guanajuato, Francisco Jasso Mendoza, comentó que se han detectado estos grupos de perros salvajes en las cercanías del relleno sanitario Tinajitas, el eje Juan Pablo II y en la zona rural del municipio. Se los echaron en la calle y en la calle sin contacto humano se empezaron a reproducir a tal grado que vuelven a recuperar su instinto de perros salvajes. Entonces lógicamente que tienen hambre y van a buscar alimento y tienden a agredir tanto a la fauna silvestre como incluso a las personas. Hace poquito hubo un caso de unos perros ferales que estaban comiéndose, pues ahora sí que por desgracia los hechos delictivos, un cadáver que dejaron por ahí. Entonces esos perros ya tienen el instinto de perros salvajes, difícilmente podemos revertir la situación y poderlos dar en adopción. Entonces el municipio no puede arriesgarse a darle un perro de esos a una persona y que agreda a un niño o que agreda a la misma persona que se lo dan, y por desgracia ahí sí el único camino es la eutanasia. El médico veterinario señaló que esta problemática se origina por la irresponsabilidad de personas que abandonan a sus perros y terminan siendo callejeros, que se reproducen y pierden el contacto con los humanos convirtiéndose en ferales. Tenemos como sociedad cierta irresponsabilidad con nuestras mascotas. Entonces mucha gente opta por tener perritos o gatitos sin informarse de la responsabilidad que ello conlleva. Entonces al no estar conscientes y al ratito se enferma el perrito, pues muchas veces termina en la calle. Al ratito rompe los muebles y termina en la calle. Al ratito se embaraza y no quieren cachorros y termina en la calle. Entonces realmente la misma ciudadanía es la generadora de los perritos en situación de calle y es algo que contempla el proyecto, que trabajemos para concientizar a la gente y que veamos que la responsabilidad de los animalitos es de cada uno de los integrantes de la sociedad. Por ello, el nuevo reglamento de protección animal contempla la colocación de chips en las mascotas para que puedan ser identificados y saber quién es su propietario, y con ello, aplicar sanciones, así como evitar que continúen en la calle o tengan que ser sacrificados en el centro de control animal. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.
Y mire, también en otra información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxilia mediante un reporte a una mujer que se encontraba en labor de parto y que no sabía que estaba embarazada. Vamos a continuación con esta nota. Luego de un reporte ciudadano que se realizó la mañana del miércoles a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se informaba que una mujer acababa de dar a luz, paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron a la fémina y su recién nacido, por lo que al lugar acudieron los paramédicos Jorge Pérez, Ricardo Ledesma y Yoscani Trejo, a bordo de la unidad A2 de bomberos. Atendieron así a una mujer de 30 años, quien mencionó haber sentido un fuerte dolor abdominal durante la madrugada, mientras que horas más tarde acudió al baño y fue en ese momento que entró en labor de parto. Cabe mencionar sin que supiera que se encontraba embarazada. El recién nacido fue atendido de inmediato por los socorristas debido a su estado prematuro y trasladado al hospital, donde permanece en el área de cuidados intensivos, mientras que la madre fue igualmente canalizada en estado estable. De esta manera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya atiende cualquier situación que requiera la ciudadanía. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Cambiamos rotundamente de información porque le platico que el ex vocalista de La Madre de Todas las Bandas, Julio Preciado, canceló su presentación en la Feria de Todos Santos en el municipio de Cortázar, esto por cuestiones de salud. El cantante Julio Preciado canceló su participación miércoles en la Feria de Todos Santos, debido a serios problemas de salud que dio a conocer a través de un video, donde se le puede ver al intérprete del regional mexicano demacrado, así como se le oye con voz afónica. Muy buenos días, amigos de Cortázar, Guanajuato. Ya me encuentro aquí en el autobús, como se pueden dar cuenta, a punto de salir para allá con ustedes. Y la verdad, yo pensé que anoche con las nebulizaciones, los jarabes y todo, me iba a componer de la voz, pero no sucedió así. Creo que en los 35 años que tengo de carrera, es la segunda vez que me toca esta situación. Estoy muy mal de la garganta, muy golpeado, muy, muy golpeado. Así que creo que soy un ser humano igual que todos ustedes que están viendo esto. Y ojalá que comprendan mi situación. Lo más fácil para mí sería irme y poner a los muchachos que toquen o que hagan, que toquen cumbias. Pero yo como profesional no me sentiría a gusto. El ex vocalista de La Madre de Todas las Bandas explicó a sus seguidores contar con un severo problema de salud debido a una afección respiratoria, por lo que se disculpó con los cortazarenses, quienes ansiaban oírlo cantar, pues era uno de los artistas más esperados en dicha feria. Disculpen, la verdad, disculpen, una disculpa enorme. No me siento en condiciones de salir adelante con mi trabajo el día de hoy. Ocupo mucho reposo. Pues la verdad, de todo corazón les pido una disculpa enorme, pido perdón porque es muy difícil que yo me enferme y no me toco este día enfermarme. Muchísimas gracias de antemano y espero que comprendan mi situación. Ojalá que muy pronto me den la oportunidad, la empresa. Si es la próxima semana, no importa, nos vamos a trabajar con ustedes. Al respecto, la empresa organizadora confirmó la presentación de Marco Flores y La Jerez, así como se informó que en caso de requerir reembolso de la zona VIP, los involucrados debían pasar al mismo lugar donde realizaron su reservación. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. En otras noticias, la construcción del albergue de Amanc lleva ya hasta el momento un avance del 35%, podría quedar listo en el mes de junio, allá en el 2023. El albergue que construye la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Guanajuato, AMANC, ya tiene un avance del 35% y se proyecta que esté terminado en mayo y entre en funciones para el mes de junio. La presidenta de AMANC Guanajuato, Carla Malo Arbizu, informó que la primera etapa de este proyecto tiene una inversión de 7.464.000 pesos, contará con 8 habitaciones dobles con baño completo, sala de televisión, área de capacitación, un auditorio, comedor, cocina, cuarto de lavandería y áreas administrativas. Inicio a la construcción del albergue el junio de este mismo año. Nos tomó un poquito de tiempo hacer el arranque de la construcción porque pues, tenemos que hacer toda la parte de trámites y licencias y permisos. Afortunadamente tuvimos esa construcción de esa parte de trámites y iniciamos la obra. Actualmente estamos en un 35% de avance de obra, estamos ya por levantar muros ahora sí
y estamos en la parte también de lo que es cimentación, instalaciones hidrosanitarias, y pues con eso ya espero poder tener un avance mucho más rápido. Ya saben que ustedes en obra negra a veces no se ve esos avances que quisiéramos, pero ya próximamente. Malo Arbizu comentó que una de las principales acciones de esta asociación es la de dar atención integral a los niños que padecen cáncer, así como a sus familias. Por ello, se requiere de un espacio donde puedan descansar, asearse o pernoctar si lo requieren. Es por eso que los demás AMAC, el concepto de los demás AMAC estatales, fue iniciar con una casa de albergue. A diferencia de aquí de Guanajuato, la necesidad primordial que se percibe es la del soporte médico. Esta consistió inicialmente en proveer un espacio digno para precisamente dar las quimioterapias, la contratación del personal médico y de enfermería especializado en oncopediatría, y en aquel momento, que hablamos en el año 2002-2003, que inicia AMAC Guanajuato, era también la compra de medicamentos. Afortunadamente, cuando en el 2005 llega el Seguro Popular y este absorbe estos costos ya del tratamiento de cáncer infantil, AMAC Guanajuato queda ya a cargo de otras necesidades más, como es el tema que ya les han hablado, ¿no? La parte del desarrollo humano. Este consiste en el apoyo emocional. Como parte del equipo de AMAC Guanajuato tenemos una trabajadora social, una psicóloga, una vocal de comunicación. Todo es un equipo de profesionales que buscamos darles ese servicio complementario. Actualmente, AMAC brinda atención a 408 pacientes con expediente abierto que provienen de 38 municipios de Guanajuato. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. En otra información, presenta también Coparmex el Foro de Innovación Tecnológica. Vamos a regresar con Roberto Lira. Las inversiones que están llegando al municipio deben ser aprovechadas por la ciudadanía celayense. Por ello, a través de la experiencia de casos de éxito, se busca preparar a la población, siendo este el fin del sexto Foro de Innovación y Negocios que organiza la Cámara Patronal de la República Mexicana, Coparmex Celaya. El presidente de Coparmex Celaya, Mario Coello Muñoz de Cote, resaltó que es importante que la ciudadanía y la academia se vayan preparando para generar empresas y negocios que aprovechen el crecimiento económico que está teniendo Celaya. Por ello, se contará con participación de empresarios como Giovanni Angelucci de Horizontec. Todas las inversiones que se vienen básicamente con el interior del Bajío, es importante que la ciudadanía y la academia se vaya preparando para generar personas que puedan laborar en ese aspecto, que puedan invertir, que puedan innovar, que puedan inventar algún negocio. Y qué mejor que conocer las experiencias de personas con éxito y que tengan la oportunidad de tener. Por su parte, el vicepresidente de Coparmex Celaya, José Luis Andrade Rodríguez, resaltó que este año se contará con dos paneles de fundadores que aportarán su experiencia para la generación de empresas. Esta vez, a diferencia de los otros años, tendremos no un panel, sino dos. Comenzaremos con un panel de fundadores. Nos acompaña Gerardo Gómez y Fernando Cuadra, ambos grandes empresarios de nuestro estado. Nos vendrán a compartir igual sus perspectivas de qué hicieron ellos en algún momento para poder despegar, y eso seguramente será muy rico para nosotros. Continuaremos con el segundo panel de fundadores. Nos acompaña en ese sentido Giovanni Angelucci de Sontec, ¿no? para que nos comparta igual sus perspectivas de crecimiento. Compartirá el panel con Ismael Pérez, que tenemos el gusto de tenerlo este año, y con Angélica Olivos, que tiene muchísima experiencia también en la parte de recursos humanos. Será un panel, como verán, pues muy rico. Y cerraremos nuestro foro este año con la presencia de Julio Patán, un escritor, periodista y conductor de televisión, que tiene muchísima experiencia y muchísimo conocimiento. El sexto Foro de Innovación y Negocios se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tendrá un costo de acceso general de 500 pesos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.
Vámonos a nuestra siguiente pausa y regresamos con más de las noticias, pero sobre todo con nuestra sección especial que le hemos venido presentando durante esta semana. Recuerde que es la semana de las leyendas. Nos vamos primeramente a transportar hasta Guanajuato capital para presentarle una específicamente del Panteón de Santa Paula, pero también aquí los famosísimos túneles de Celaya. Esto al regresar. Estamos listos para irnos directamente con esta sección mística de leyendas y vámonos a continuación directamente hasta Guanajuato capital, sí, al Panteón de Santa Paula, porque allí se cuenta una leyenda muy particular. Parece que un joven fue asesinado por su novia. Vamos a continuación con Osvaldo García y su narración. Un martes 13 de mayo de 1915, un grupo de 4 estudiantes que eran reconocidos en la ciudad por ser intrépidos y aventureros, tuvieron la osada idea de visitar a la medianoche el Panteón de Santa Paula. Este grupo de amigos, conformado por Carlos, José Luis, Ernesto y Jaime, lo mismo eran vistos subir hasta lo alto de la torre del Mercado Hidalgo, desde donde lanzaban papelitos color rojo en forma de corazón, hasta subir al faro de la presa de la olla, desde donde gritaban su amor por alguna de sus novias. Pero ese día Jaime, que era el más reservado del grupo, pero a la vez el más osado, acordó visitar el cementerio pasada a las 12 de la noche, y para que fuera más emocionante, el muchacho iría a visitar a su novia, que vivía a un lado del panteón, pero la haría por una de las bardas que daba la casa de la muchacha, de nombre Maribel. Todos llegaron puntuales a la cita, y para entrar, forzaron la cerradura de la puerta del Panteón de Santa Paula, y Jaime pidió ir solo, mientras José Luis y Ernesto esperaban afuera. Carlos sería el encargado de pasar a visitar a Maribel, para que Jaime la iría a buscar. Jaime entró en el panteón y conforme avanzaba y dirigía sus pasos hacia el lugar para ver a su novia, el sitio se tornaba lúgubre y fantasmal, por lo que los nervios lo comenzaron a invadir. Al llegar a la mitad del camino, sus amigos solo escucharon un grito lleno de terror. Sus amigos comenzaron a gritarle que regresara, pero Jaime no contestó. El miedo también se apoderó de ellos y salieron huyendo del lugar. Al día siguiente, llegaron temprano al panteón y vieron que la policía había levantado ya el cadáver de su amigo, que presentaba varias puñaladas en el cuerpo. De Maribel y Carlos, solo se supo que huyeron el mismo día de la muerte de Jaime y luego que ella esperaba un hijo de Carlos, por lo que la policía concluyó que ellos asesinaron a Jaime para que no se enterara del engaño de que era objeto. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, Osvaldo García Ledesma. Parece aterrador, pues ahora vámonos con algunas de las historias más emblemáticas del municipio, porque debajo de nuestras calles corren, dicen por ahí, túneles que fueron utilizados por los primeros pobladores. Y sí, a continuación vamos en exclusiva con estas imágenes de mi compañero Roberto Lira, su leyenda, y a continuación vamos a ver desde dónde nos la presenta. Thank you.
nos encontramos en uno de los legendarios túneles de Celaya, donde hicimos una pequeña exploración. Y bueno, eso es parte de uno de los túneles que se encuentran en nuestra ciudad. Los invito a conocerlo. El equipo de Expresa TV ingresó a uno de estos túneles, del cual se pidió guardar la ubicación. El ingreso fue por un acceso vertical de unos 10 metros de profundidad, donde en el fondo encontramos una estructura cavernosa de una altura de 2 metros y 1 metro y medio de ancho. Por décadas, la existencia de túneles en el subsuelo de Celaya ha sido un misterio. Aunque estas estructuras son un hecho comprobado, su uso y origen sigue siendo una incógnita. Hay quienes aseguran que fueron una ruta de escape para los sacerdotes en tiempos de la Guerra Cristera, caminos subterráneos para esconder tesoros o simplemente ductos de agua que al secarse dejaron oquedades en el subsuelo. Lo cierto es que debajo de la tierra de Celaya se teje una red de túneles que guardan un sinfín de secretos. Los mitos y leyendas de los túneles de Celaya viven en cada familia celayense que conoce o ha escuchado el relato de las conexiones subterráneas entre templos, los hallazgos de tesoros u objetos antiguos. Sin embargo, algunos lo han vivido en su misma casa, como Raúl, quien descubrió uno de estos túneles. Bueno, el túnel fue por casualidad. Un albañil quería hacer una zapata, empezó a escarbar y se le fue la barra, en la cual no se generó duda y se abrió un boquete para poder introducirnos, y pues la sorpresa fue que el túnel medía 30 metros y de altura así un metro 80, un 85, pero estaba lleno de fango. Por causas que no están en mis manos, se tapó, pero ahí sigue el túnel, y por casualidad también conocí a Moisés. Y pues estamos más o menos ligados en ese aspecto de los túneles de Celaya. De acuerdo al cronista municipal Fernando Amate Zúñiga, estas estructuras subterráneas tienen origen en la creación de ductos por los que el agua era trasladada a las viviendas, o bien eran redes de drenaje. Por ello, tienen diferentes tipos de materiales y procesos de construcción, así como dimensiones y alturas, por lo que descarta que su utilidad haya sido la de una ruta de escape. Asimismo, dijo que diversas investigaciones que han tenido el propósito de rescatarlos para su explotación turística han arrojado que esto no es viable. La hipótesis de trabajo de estos jóvenes futuros arquitectos era ver la posibilidad de que esto fuera un atractivo turístico, como lo es en Puebla, por ejemplo. ¿Sí? No, tienen diferentes alturas, por ejemplo. Tienen diferente ancho, tienen diferente largo, entonces no hay uniformidad. No hay uniformidad tampoco en técnicas constructivas, no hay uniformidad en materiales. Entonces, pues no, si tuviéramos túneles de características no iguales, pero similares o análogas, tal vez sería factible. Pero aquí estamos hablando de pronto de oquedades, de túneles que tienen 40 centímetros de altura, contra unos que tienen un metro y medio. Entonces, es muy complicado y no es factible. La inquietud de conocer la verdad y descubrir qué esconde en estos túneles llevó a Moisés a adentrarse a las profundidades de la tierra para explorarlos. En 4 años, ha entrado en varios de ellos ubicados en el centro de la ciudad y colonias aledañas, donde confirmó que muchos fueron construidos para el traslado de agua. Pues existe esta leyenda de para qué son estos túneles, cuál es su fin, tú de estas investigaciones que has descubierto. Sí, mira, pues nos los podemos encontrar de diferentes estructuras. Existen como estos que son de tierra propiamente. Hay otros que son construcciones de tabique mochetón. Este es tabique mochetón. Se identifica porque era tabique antiguo, muy, muy ancho, muy largo. Pero he checado que así como hay tabique mochetón largo y grande, pues hay también tabique mochetón más pequeño. Y pues están los túneles de tierra. Entonces, todo esto se basa al tiempo de construcción. Dependiendo de la época de la construcción, es el material con el que están construidos, y así pues fue pasando de generación en generación. Lo que hemos encontrado en esta investigación, si bien propiamente estos túneles, sobre todo los que están interconectados con las iglesias, todo fue a raíz de que la religión católica, los
los templos tenían la necesidad de hacer llegar el agua hasta sus parcelas. Entonces empezaron a construir estas zanjas, riachuelos o caños para hacer llegar todo el agua. Sin embargo, también afirmó que estas oquedades fueron usadas para huir de épocas de conflicto en el municipio y que seguramente aún guardan muchos secretos en su interior. Son para uso o propósito para conducir el agua, pero como estos ya tenían años de construcción, al paso del tiempo de lo que Celaya ha ido experimentando, como la persecución cristera, los combates de Celaya, la revolución de 1810, y ha sido un sinnúmero de eventos de alto impacto, por así llamarle, la gente conocía estas estructuras y los fue utilizando pues para escondite, para escaparse, para esconder las pertenencias que ellos tenían, que con la condición de que llegó los militares y empezaron allí la balacera y todo. Entonces ellos querían correr, dejaban todas sus cosas escondidas en los pozos, en esas estructuras, se iban con la intención de regresar pues por sus valores, ¿no? Y no todo el tiempo eran dinero, oro, sino era que el vestido de novia, que la vajilla de la abuela y todo, ¿no? O documentos o fotos. Y bueno, esta es parte de la historia de Celaya subterránea, en la cual existe la leyenda de los túneles de Celaya que cruzan por debajo de la ciudad. Pero no... Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Quien, mire, se animó a bajar a uno de estos famosísimos túneles del municipio de Celaya. Usted pudo ver ahí, constatar en las imágenes, bueno, obviamente todo tipo de animales, de insectos, y fue un reto para él, pero así es el periodismo. Por supuesto, estamos trabajando siempre para llevarle a usted estas historias, reportajes especiales, las noticias siempre de primera mano, y bueno, pues ahí agradecemos, como le digo, esta información, este trabajo especial de Roberto Lira, para que usted pueda constatar que sí existen los túneles en Celaya. El día de mañana cerramos nuestra sección de leyendas con Valentín Mancera, esta nota que nos compartirá mi compañera Jessica Figueroa, el Robin Hood celayense. ¿Por qué le llamaban así? El día de mañana lo estaremos viendo aquí en Punto de las 3. Mi nombre es Berenice Maldonado, cuídese mucho, nos vemos mañana para finalizar ya la semana bien informados, y por supuesto síganos acompañando en la programación. Ahorita 4 de la tarde, como le decía, vamos a estar grabando allá en la Alameda, para que usted, si tiene oportunidad de acompañarnos, bueno, pues hay una dinámica bastante alegre con mis compañeros de la boutique, estarán también transmitiendo ya en su horario habitual a las 6:30, para que usted se pueda estar viendo ahí desde la comodidad ya de su hogar. Pero mientras, si nos quiere acompañar, 4 de la tarde vamos a estar por allá, y también ahorita, si usted se queda en la programación de Expresa TV, no se pierda todos estos especiales de terror de Generación Z, trabajos también importantes, valientes ellos, que se han animado a ir a explorar diferentes edificios, construcciones, y contarle parte de las leyendas de este municipio. Nos vemos mañana en Punto de las 3. Revista del Consumidor TV. Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Castillo.